El presidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido con el alcalde de Salamanca y el presidente de la Diputación Provincial dentro de la ronda de encuentros institucionales que está llevando a cabo por todas las provincias de la comunidad. Allí ha puesto de manifiesto su compromiso personal con la transformación y modernización de esta provincia. Ha recordado que el nuevo hospital va a suponer una inversión total cercana a los 300 millones de euros. Va a ser una inversión que va a estar a la altura de lo que requiere la ciudad y la provincia, de lo que requiere la Universidad de Salamanca también. Por supuesto, porque va a ser un centro fundamental para la docencia y la investigación y que va a tener también una tecnología de última generación, porque se va a convertir en uno de los hospitales más avanzados, no solo de Castilla y León, sino también del conjunto de España. En educación ha destacado el traslado del centro de FP de hostelería a la Fundación Vicente Fabrés y ha recordado la apuesta por construir un nuevo instituto en Guijuelo y un nuevo colegio en Aldea Tejada. En servicios sociales, la Junta está impulsando la nueva residencia de personas mayores de Puente Ladrillo. Alfonso Fernández Mañueco también ha hablado del crecimiento económico y el empleo en Salamanca. Quien tenga un proyecto empresarial viable, que apueste por la innovación, por el talento, por la internacionalización, que sepan que van a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León. Aquellos proyectos empresariales que quieran instalarse o que quieran crecer estando ya en Salamanca. Igualmente, la Junta apoya con una aportación de 4,3 millones de euros la plataforma intermodal de Salamanca como parte esencial del Corredor Atlántico que debe impulsar el Gobierno de España con fondos europeos.